Hoy estamos 27 de febrero, son las 8:40 de la mañana y pues estamos aquí con un rico clima, entreladito, calientito por el sol. Qué bonita la bicicleta que llevaba esa muchacha. Bueno, aquí estoy en Lyell Bay Beach. Voy para la Prince Bay y después voy a subir ahí a la montañita. No me recuerdo el nombre. Tiene un nombre maori, por eso no se me queda. Pero el terreo maori no es muy difícil de pronunciar porque tiene la sílaba igual que en el español. Entonces, es bien fácil, solo que la H, el sonido de la H, sí suena como la J, así como en el inglés. Y la combinación de WH suena como F, tiene un sonido F, algo así como, por ejemplo, fanau, familia. Se escribe W-H-A-N-U, Fana-U. Y quizás tendrá algunas otras pronunciaciones, pero la verdad que no he aprendido a hablar en maorí. Bueno, de aquí el recorrido, creo que ya lo he mostrado. Es súper rápido, tardaré 10 minutos desde la Lyell Bay hasta Princess Bay. El clima está genial para salir a correr. Regularmente los sábados estoy dormida a esta hora o viendo tele. Pero desde que empecé la U, el 20 de enero no he parado de estudiar, de trabajar. Y ya no hay mucho tiempo libre. Entonces tengo que aprender a organizarme el tiempo porque hay un montón de cosas que hacer. Ahorita vamos saliendo de Lyell Bay. Bueno, sí, aquí todavía es Lyell Bay Parade, pero toda esta área de acá pertenece a Lyell Bay. Quiero ir allá arriba, la montaña. No sé cuánto me voy a tardar subiendo. Hay que meterle la pata. Bueno, démosle, Rosy, démosle. Voy con todo. Llevo velocidad 4. Pues sí, aquí me voy a meter. Porque quiero checar. Hay neblina en Island Bay. Quiero mostrar cómo se ve desde acá la neblina. Viene carro. Mini carro. No debería de meterme por aquí. Pues sí. No sé si se alcanzará a ver. Pero hay neblina en Island Bay. Aquí llegamos a Prince Bay. Esto se llama Te Puteranga Marine Reserve.
Prince Bay Marine Reserve. Hay gente, entonces sí voy a dejar la bici. Pero tengo miedo de dejar la bicicleta sola. De cómo me voy a regresar, tío. Si ya no está al regresar. Bueno, desde la última vez que vine, se ve súper, súper solito ahora. La idea de venir hasta aquí era para entrar a esa montaña. Voy a subir a ver hasta dónde aguanto, y en lo que voy subiendo vamos platicando y les cuento qué es lo que voy a hacer. Bueno, les quería platicar algo de mí, y es que estoy en el tercer año de diseño, estoy estudiando fotografía. Entonces este año me toca que hacer en los proyectos fotográficos un libro, un video documental y una sesión de fotos donde se involucra el cuerpo. Se llama Body and de photography, y la temática va a ser variable en los tres proyectos. Yo estoy abierta a hacer lo que a mí me dé la gana y lo que a mí me guste, y sobre todo en las cosas que yo me quisiera enfocar en mi carrera. Entonces, para serla sincera, a mí lo que me gusta es la naturaleza. Y yo, como siempre, fracasando en la vida, me vine a meter a una parte que es privada. Ahí decía en el letrero, privado, pero otra vez me volví a equivocar. No es por aquí el camino para subir a las montañas, pero ahí decía, lo juro, ahí decía. Me traba la lengua. Pues sí, así que ni modo, tengo que ver bien el mapa. Esa vez sí voy a ver bien el mapa. Qué raro, ¿eh? Sí, es que yo no me acuerdo por dónde nos metimos una vez, ¿te acordás? Que fuimos a salir allá bien arriba y de repente venimos a salir aquí a la calle plano. Ni modo. Bueno, pero ya más o menos tengo la idea de cómo voy a hacer. Ah, pues salud, gordo, ya llego. Ah, salud. Ya se fue el señor que andaba buscando metales. Quizás encontró lo que tenía que buscar, que encontrar. Que me vine de regreso porque fracasé. Pero aquí está tranquilo, así que voy a probar aquí a hacer fotos. A ver qué me sale. Voy a caminar sobre estas rocas. Yo estuve tonteando una hora por aquí y hay agua empozada, sucia. Huele a alga marina muerta. Bueno, le voy a dar unas recomendaciones a la hora de salir a tomar fotos de naturaleza. Es bien importante, número uno,
tener ubicados los lugares que vas a ir a visitar, porque ya esta es la segunda vez que me voy así a lo loco, que digo, ah, sí, por ahí puedo entrar y no puedo entrar. Entonces hay que estar bien seguros del lugar al que vamos a visitar, viendo el mapa con días de anticipación para tener una ruta más o menos segura de lo que vas a ir a hacer. Así te vas a ahorrar un montón de tiempo. Dos, checar una aplicación que le diga la posición del sol, porque como saben, según la posición del sol se van a generar las sombras. Por ejemplo, por la mañana sale de este lado, las sombras me quedan a este lado y la luz me molesta de este lado. Entonces el efecto según las sombras y las luces y la hora va a ser diferente. ¿Qué otro ejemplo, qué otro consejo me puede servir para la próxima? Sí, saber las aplicaciones. Voy a dejar los links de las aplicaciones que podemos utilizar a la hora de salir a caminar, a hacer videos, hacer lo que sea, para tener más o menos la idea de cómo va a estar el sol y las sombras que se van a crear. Y muy importante, el clima. Otra cosa que también quería compartir es que cuando toman fotos de naturaleza, cuando ustedes checan el tiempo, pueden saber y tener idea de cómo se van a ver el ambiente. Por ejemplo, un día lluvioso, los colores se tornan grises y pues obviamente da otra atmósfera los colores que se producen con la luz así tenue. Cuando estás así asoleado, pues las luces van a ser más fuertes. Y pues para nosotros lo más importante es que esté nublado, para que si en la foto no salga arrugado de la cara y no le salgan esas sombras horribles que... Las sombras no son horribles. Lo que pasa es que a veces cuando queremos una foto de retrato, queremos que la cara salga nítida, lisa, sin imperfecciones. Este sol así directo, no, evítenlo. Mejor váyanse a un lugar donde haya como árboles que le cubran, pero que tampoco le quiten la luz. ¿Qué más? Siempre lleven agua cuando salgan a caminar. Anden su litro de agua, porque nunca se sabe cuánto van a caminar, cuánto van a sudar, y hay que estar hidratados para poder resistir el calor, y la mente también se refresca. Y quiero ver, por ahora esos serían mis consejos de este video. Y bueno, en el próximo video voy a ver a dónde voy a ir, porque como tengo un montón de cosas que hacer, de proyectos, entonces voy a ir pensando y compartiendo paso a paso cómo voy desarrollando por lo menos el libro, cómo se va creando el libro, ¿ok?